Ejercicio, primera ley de la termodinámica y procesos termodinámicos. Dice, se calientan isocóricamente 600 gramos de agua. Si la temperatura del agua cambia de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, calcular el incremento en la energía interna. Y nos dan el calor específico del agua en joules sobre kilogramo grado centígrado, que sería 4186. Entonces, en este ejercicio nos piden calcular el cambio en la energía interna o el incremento en la energía interna, pero nos están diciendo que es un proceso isocórico. Un proceso isocórico, recordemos que es el proceso termodinámico donde el volumen permanece constante. En el isocórico el volumen permanece constante, entonces eso va a modificar de cierta manera nuestra ecuación del primer principio de la termodinámica. Recordemos que la ecuación de la primera ley de la termodinámica nos dice que delta U es igual a Q menos W. Aquí sería primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a resolverlo. ¿Qué variables tenemos? Pues hemos dicho que nuestras variables serían, para empezar, es un proceso isocórico, que es a volumen constante. Luego, además, nos están diciendo que tenemos una masa de 600 gramos de agua, 600 gramos de agua, y la temperatura cambia de 20 a una temperatura final de 80 grados centígrados. Además, nos dan el calor específico del agua, que es 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado, y nos piden calcular el cambio en la energía interna. Entonces nos piden delta U. Por lo tanto, sabemos que delta U es igual a Q menos W. Y recordemos que W, el trabajo termodinámico, en realidad es presión por delta V o presión por cambio en el volumen. Pero este es un proceso a volumen constante. Por lo tanto, como es un proceso a volumen constante, significa que no hay cambio, que no hay cambio en el volumen. Y si no hay cambio en el volumen, significa, como trabajo es presión por cambio en el volumen, significa que esto vale cero, es decir, el trabajo termodinámico del sistema vale cero. Entonces, si el trabajo termodinámico del sistema vale cero, en nuestra ecuación de la primera ley de la termodinámica vamos a tener que, como delta U es igual a Q menos P delta V, resulta que delta U es igual a Q, esto vale 0, menos 0, y por lo tanto delta U es igual a Q. Esto va a suceder para un proceso a volumen constante. En un proceso a volumen constante, el cambio en la energía interna depende únicamente del calor en el sistema. Pero además vamos a calcular ese calor lo tenemos que calcular mediante la fórmula de calorimetría de que involucra el calor específico. Entonces nosotros recordamos que Q es igual a MCE por delta T, es decir, calor es masa por calor específico por cambio en la temperatura. Entonces en nuestro problema nosotros tenemos que el calor, nos dan la masa de 600 gramos, entonces sería en kilogramos 0.6 kilogramos por el calor específico del agua, que son 4186 kilogramos sobre, joule sobre kilogramo grado centígrado.
Y esto lo multiplicamos por el delta T. Nosotros sabemos que un delta T pues es T final menos T inicial. Por lo tanto, nuestro delta T, que es T final, sería 80. Y por T inicial sería 20 grados centígrados. Por lo tanto, delta T vale 60 grados centígrados. Nosotros sustituimos los 60 grados centígrados en nuestra ecuación. Entonces tenemos que kilogramo se elimina con kilogramo, grado centígrado con grado centígrado y el resultado lo tenemos en joules. Si hacemos la multiplicación, de 0.6 por 4186 por 60, resulta que tenemos un resultado de 150.696 joules. Entonces Q vale 150.696. Si lo ponemos en kilojoules, lo dividimos entre 1000 o movemos el punto 3 posiciones hacia la izquierda, sería 150.7 kilojoules. 150.7 kilojoules, ya redondeado, sería el resultado del calor sobre el sistema.